Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este tu canal. ¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y ahora, muchachos, les traigo una serie de Last Island. Vamos a ver cómo nos va. Así que, bueno, yo los dejo en el video. Hola, muchachos, pues voy arrancando. Ya estoy aquí en el mapa. Ahora sí que acabo de ver una base bot que está aquí al lado. Voy a recoger un poquito de tela, voy a dejar un saco y voy a ver si puedo hacer el tutorial rápido. Ya ven que ese es el tutorial, te regalan unas oils y la podemos raidear, ¿va? Así que hay que buscar un poquito de tela. Miren, esta es la base que les digo, así que hay que buscar un poquito de tela para poner un saquito. Miren, de una vez vamos a agarrar un slot de estos y buscamos unas ortigas. De hecho, ya hay unas tiendas que ya están vendiendo cosas. Chale, ya está la peña y vendiendo. Pero bueno, voy a ver si ahorita yo logro matar a alguien mejor y obtenemos armas, ¿no? Vale, pues esta es la base. Hay que sí o sí conseguir algo de tela. Y miren, ya se está cayendo, pero a ver si me da chance de hacer el tutorial para de esa manera poderla tumbar y sacar los materiales que hay adentro, ¿no? Que sería el plan. Muchachos, vamos por este men. Ven para acá, salvaje. Vamos, por ahí creo que escuché a alguien que se barría. Mira, aquí hay más tela, ahorita voy a ver si la agarro. Vamos, déjalo, alcanzo. ¡Corra, salvaje! ¡Toma! Oye, este men como que no anda con buena vida, ¿eh? Está tocadón. ¡Hijo de su madre, me va a matar! ¡Ah! ¡Estoy a punto de morir! ¡Toma! Vale, nice. Hola, carnal. Vale, bueno, tenemos nuestro primer loot que... Uy, miren, por cierto, esto me viene bien para empezar nuestra base. Y entonces, aún más quiero, donde vaya a ser la base, empezar a hacer ahí el tutorial, ¿va? Para que pones a sacar las bombas. Bueno, muchachos, ya voy a dejar aquí el saco y nos vamos. Yo creo que por la cercanía que estoy, voy a ir a colocar una base en nuclear. Así que ahí sería donde empezaríamos a vivir, ¿vale? Así que aquí le ponemos base bot. En cuanto tenga las bombas, vengo. Y ojalá y la gane, si no, aún así voy a venir a checar porque es probable que también alguien que pase, pues se la haga. Pero esperemos, poderla hacer. Pues aquí voy a colocar la base, muchachos. Vamos a colocar, voy a poner mi base torre. De hecho, es la más económica, que ahorita para mí es buena. Así que la hacemos. Por cierto, también tengo lo que es ya unos hornos hechos. Ahora sí que con la gasolina que le quitamos al otro men allá en la nieve. Y una vez vamos a colocar hornos, mejoramos no todo a piedra, pero sí por lo menos el centro. Y vamos a hacer algo de metal. Bueno, ya está aquí la base, ya le mejoré, ya tenía aquí sus dos hornos. También vamos a colocar estos cofrecitos. Vamos a guardar aquí lo que tenemos, que no es mucho prácticamente. Pero vamos a dar el rol aquí a nuclear. Bueno, voy a bajar aquí a donde están los barriles, a ver si agarro más gasolina y a ver qué sacamos. Bueno, muchachos, pues aquí hay un bot, vamos a matarlo. ¿Qué creen? ¡Ah, buenísima! Tengo que decirles algo, no sé, siento raro el server, como que, no sé, digo, para ir empezando... Está muy, muy tranquilo. O sea, se me hace muy muerto el server. Pero no sé si nada más sea no sé. Bueno, amigos, ya me voy a prender de una vez la SMG que sacamos con el bot. Bueno, así que, pues nice, ¿no? Buenísima. Matamos el bicho. Ya aprovechando que está aquí de pasada. Ahí estamos. A ver qué me da. Tenemos componentillos, ok. Miren, aquí hay una estantería para colocarla en nuestra base. Una cajita que no había visto. Vale, me la llevo. Alguien murió aquí, yo creo que por radiación, lo más probable. Bueno, vamos a colocar ahorita en la base, ya que tenemos la estantería. Vamos a ver si de una vez ya colocamos nuestros cofres. De una vez, muchachos, ya estoy haciendo los cofres. De hecho, ya tengo blueprint también, inclusive del closet. Vamos a colocar esto. Ya tengo la bomba hoy. Ahora lo que toca es ponernos a farmear. De hecho, estoy pensando inclusive comprar una mena para que sea más rápido este proceso y hacer sulfuro. Bueno, pues aquí ya tengo la super mena, vamos a reventarla. Sí, quiero apurarme porque yo entré a este servidor unas horas después, entonces, pues bueno, quiero irme poniendo al corriente. Pero bueno, tengo algo que decir, chavos. Está muerto el server, o sea, realmente se me hace rarísimo porque, bueno, pues acaba de salir... normalmente pues tendría que estar por lo menos lleno, pero no. Cuando entré al server y se mantiene así, está dizque con 40 personas. Pues ya ven que nunca ponen la cifra como es en LAS. O sea,
Realmente no es como en Evo, que ahí te decía, hay 10 personas, hay 20, hay 30. No, no, no. Aquí te pone así, hay 40, cuando realmente igual y hay 10 o 15. Pero bueno, vamos a poner esta mena. Aún así voy a quemar. Muchachos, por ahí hay un men en una bicicleta. De hecho, está pase y pase. Pero yo estoy viendo que hay una tarjeta aquí en la azul, está la morada. Entonces creo que trae la intención de entrar a la tarjeta. De hecho, yo no tengo ni tarjetas. A lo mucho he ido a la verde, pero no he sacado ni azul. Entonces, miren, este es el men de la bicicleta. Está rondando, como que entra, como que no entra. No sé si realmente sea su intención o esté nada más dando el rol. Pero bueno, yo voy a aguantar. Para acá, salvaje. Es que no se baja de la bicicleta. Está dando vueltas y vueltas y vueltas. A ver si aquí ya se me deja venir. Para acá. ¡Ah! ¡Chulada! ¡Me encanta este juego! O sea, no manches, lo agarro de frente. 10 centímetros y no... O sea, no le hago nada. Es falsísimo esto, ¿eh? Bueno, lo puesto. Vale, ahí está una bicicleta. Creo que es el semen. No tengo ni idea, pero cuidado ahí en la esquina. Me está esperando, o sea, no sé, no se atreve a venir de frente. Me quiere esquinear ahí, pero... el pastel. Así que estás ahí, salvaje. Ven para acá, rata. ¡Gente! Aquí de frente los dos. Aquí sin cubrirnos. No, ya agarró su bica. Vale. Creo que ya debe haber entrado para acá porque ya no me sale la tarjeta morada. Entonces es probable que ya la haya agarrado este salvaje. Vale, que eso. Que andaba allá adentro, entonces agarró su bica y se vino corriendo. Pero igual todavía no sale. Así que voy a ver. Vale, aquí se ve que sí está limpio, miren. Y se ha de haber metido. Sí, es correcto. Vale, vienen los zombies, atentos, ¿eh? Y este men debe de venir. A ver si no la guardé en su mochila segura. Si no, pues bueno, vamos a ver si lo podemos matar. Hola, brother. Si ahí viene, mírenlo. Ah, es este salvaje. Cuidado. No, 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 no. No os voy a arriesgar porque yo meter un escopetazo y me va a reventar, ¿eh? Y ya se me explotó el gordito. No me lo puedo creer a mí. Estoy tocado, chicos. Voy a aguantar, ¿eh? No sé si vaya a dejarse venir. Ahí viene. Cuidado, mucho para atrás. Es que no, con la escopeta me revienta. Tengo que mantenerlo a raya y a la distancia, ¿va? Si viene, le doy jala SMG. ¡Aléjate! Necesito curarme. Estoy muy tocado. Es que me explotó el gordito, no me lo puedo creer. Vale, se está curando, creo que el men. No, no, no era mi men. Sí, se está curando ya. ¡Deja de curarte, salvaje! Ahí estamos. O así lo dejé tocado, ¿eh? Vale, he hecho una bendita. Se asoma, obviamente, pero... Vale, creo que se va a volver a curar, ¿eh? No, que no hay que dejarlo. ¡Órale! ¡Nice! ¡Muerto! A ver si trae la tarjetita. Ojalá. Si no, pues ni modo. Vale, bueno. Miren, ya completamos las 3 oils. Vale, trae esa BSS. O algo de farmeito. Bueno, me lo llevo. ¡Uy, las tarjetas! Va, esto es lo que queríamos. Las tarjetas, la moradita y la azul. ¡Genial! Yo pensé que las iba a guardar en su mochila segura o algo así. Pero no tiene. Yo de hecho ahorita voy a ir a empezar a matar los lobos también para desbloquear otro. Bueno, ya no cabe. Vámonos. Pues nada, chicos. Pues la BSS no es un arma así como que digamos. ¡Ah, qué bruto! Pero bueno. De hecho, preferiría más una mira a algo como esto, ¿no? Pero nice. A ver si no me matan aquí afuera, ¿eh? Ahí viene alguien. ¿Ya regresó o qué? ¡Vámonos, salvaje! ¿Tú quién eres? No, este es un tieso que andaba por ahí. Es más, creo que esta bicicleta es la de ese men, ¿eh? Nada más que la puso acá para esconderla en la atrás de la piedra para que no la viéramos. Sí. Me la voy a llevar. Me la llevo, ¿no? Ok. Bueno, muchachos. Pasando por acá. Dando el rol, buscando gente. Pero... Uy, una bicicleta. Vale, vale. Uy. Cámara se bajó, ¿eh? ¡Aguanta, escopeta! ¡Muere! Vale, vale. Eso es a la distancia, a la distancia. A ver... Una escopetita. Vale, me llevo la armadurita. Me viene bien. Genial. Bueno, vamos coleccionando bicicletas. Así que también me la voy a llevar. Tarjetita morada. De una vez aprovecho. O sea, les digo, hasta estoy haciendo tarjetas al inicio. Cuando en otro server nunca dejan nada. Y vean, ahorita hasta ya tengo otra morada. Aquí en Bomb Shelter. Que justamente andaba por acá de casualidad. Pero bueno. Uy, creo que hay alguien afuera, Miren, yo voy a tener que dejar esas cajas, ni modo. ¿Hola? Oí que un zombie estaba ahí golpeando, pero miren, sí, ahí hay pasos. Vale, atentos.
No, no, es capaz que me agarra adentro o me quita la resistencia y sale peor. Vale. Vamos a guardar esta, la BSS. Pues total. Yo creo que es esa para luego reciclarla, viene bien, Digo, no es un arma que vaya a usar mucho, pero mejor la reciclo. Creo que me es más efectiva teniendo el estilo en la base. Ojo, viene. Atentos. Cuidado. Ah, se viene tieso. ¡Uy! Se teletransportó. Como que no agarró bien el internet, yo creo. Muchachos, pues bueno, ya quedando aburrido, aquí tengo la base de un vecino. De hecho, ya tenía un rato que había construido, pero ya no ha mejorado su base. Así que, pues bueno, yo no sé, tengo curiosidad de ver si la podemos raidear. De hecho, ya tengo oils que he estado haciendo. Y bueno, tengo curiosidad del otro lado. Yo que aquí, si le damos, serán 100 oils y será un gasto pues, mayor, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver por acá cómo está. Vamos a ir rompiendo esto. A ver. Ah, le voy a echar bombas. Ya, me dio flojera. Aquí hay que tumbo las paredes. Tiene otra también de madera atrás, pero vamos a darle así. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a reventar ahora estos muros inclinados o estas rampas. Así que vamos por acá. Vale. A ver, aquí se me puede asomar. Vale, aquí tiene hornos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a romper esta. Y si vamos a empezarle a dar pues bueno, pues ya mejor que sea dos paredes, ¿no? Así que vamos a reventar esta. A ver cómo está del otro lado. Vale, esta es piedrita, ¿eh? Bueno, creo que sale más barato, ¿no? Porque por pared son 100 y por puerta serán 30 oils. Entonces hay que reventar esta pared, chicos. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a darle. Yo lo voy a dar en el cimientito, sirve que te lo va rompiendo. Así que ahí lo echamos. No hay señales de vida del dueño. Miren, nada más es ese cubito, ese 2. Bueno, ese 2x1 de metal. Entonces sí le voy a dar por puerta, chavos, Son 30, 60, si no fueran 100. Bueno, que también ya gasté aquí afuera, ¿no? Pero no, mejor le vamos a dar ahí por puerta. Que de hecho tiene mesa nivel 1. No me es muy grato ver eso, pero bueno, pues hay que darle. Vamos por más bombas. Bueno, muchachos, vamos a darle por puertita. Vamos a reventar esta. Son 30 oils. Por aquí tengo. Creo que con eso me alcanza para las dos. Espero que no sea de estilo, que está de. No olvídense. Vale, es de metal. Buenísima. Pues vamos a echarle aquí de una vez. Aquí me alcanza perfectamente. Reventamos. Uy, como que te revientan del tir y todas, creo que se activan. Miren, aquí hay cosas en los hornos. Vale, me llevo el metal, que se olvidó guardar. Es más, vamos a guardarlo del tirón. Y aseguro esto, ¿no? Por si hay más cosas adentro. Y ya venir con el inventario más vacío. Vale, pues vamos de regreso. Todo tranquilo. No hay ni vecinos que vean que estoy reventando. De hecho, creo que es la única base que tengo aquí. O sea, me voy a quedar solito ya hasta que lo raidee. Pero bueno, pues es que me tengo que entretener el nano. Así que tengo que venir a raidear. Total, ¿no? Así que vale. Vamos a ver. El men. Uy, de hecho ya murió. Ahí está mi vecino. Ya murió. Ya muerto, de hecho. Hacemos esto. Y vamos a cerrar rapidito, ¿vale? Paredes. Ponemos el gabinete y vamos a checar, ¿no? A ver qué tenía este carnalazo, que por lo visto no creo que tenga mucha cosa, pero bueno, miren, aquí tiene esto, algo de piedra, metal, algo de steel, y aquí tiene algo de armadura, armas creo que no tiene. Ahorita voy a ver ese cofre, ojalá y me dé la sorpresa, tengo una mira. Miren, aquí hay sulfuro, carboncito, algo de compost, vale, aquí resortes, vale, o sea, no, creo que, bueno, me llevo el hueso, de hecho. Miren, un poquito de steel también que vamos a guardar en la base. Le quitamos el codec. Y, mano, más compost, miren. Una oil y compost. Vale. Pues viene bien, ¿no? Ahí los vamos juntando y ya en su momento los vamos a reciclar. Nice. Pues yo sigo buscando más para raidear. Aquí vi una que es un 2x2. Tiene una pared de metal y tiene una puerta, creo. Entonces, le voy a dar por techo. De hecho, ya me traje mi escalera. Ahora sí que andaba por acá farmeando ahorita y justamente la vi, más o menos la chequeé y dije, le voy a dar. Así que vamos a ver qué onda, ¿va? Miren, ¿de dónde está la pared de metal? Que se ve que ahí debe estar el gabinete. Vale, es esta.
Así que le voy a dar por techo. Y en teoría, pues bueno, veremos si podemos sacar ahí algo de loot. Mira, aquí tengo ya algunas soils que he hecho. O sea, les digo, a pesar de hace rato que gastamos varias, pues ya vuelvo a tener. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos a echarle aquí sus puntitas. No mueras, Paco está acá. Digo que revientan muy rápido las bombas. Vale, pues vamos a entrar. Aquí está el men dormido. No sé por qué se desconectan tan rápido. Si deben de desconectarse cuando ya mejoren su uno por uno. Bueno, por lo menos donde está el gabinete. Pero estos chavos se desconectan antes de tiempo. Vale. A ver, vamos a tapar. Genial. Y vamos a ver qué tiene este carnalazo de loot. Bueno, aquí tiene algo de maderita, piedra. Vale, pues tiene algo de metal, muy poquito sulfurito. Bueno, por lo menos me sirve para nuestra base, para ir poniendo más carbón, porque sí, lo que necesito es carbón, sulfuro. Y nice. A ver, vamos a ver. Aquí más metal que no ha usado. Más metal, me lo llevo. Y voy a esperar a que se muera, a ver si trae algo en su inventario este carnal. Vale, ahí tiene una de esas de humo, un poquito más de sulfuro. Vale, genial, ya con eso se paga el raideito. Ok, me llevo su armadurita. Pues bueno, está bien, ¿no? No tenía steel, quién sabe dónde lo habrá usado o si todavía no reclamaba su steel diario. Ya ven que te dan 25 diarios. Entonces, para mí que no lo había reclamado este carnal, si no me lo hubiera llevado, hubiera estado bueno, ¿no? Pero bueno, pues nice, ahí vamos juntando cosillas. Por lo menos en Mena tiene algo de steel que sí nos viene bien, ¿no? A ver, aquí hay otra basecita en la nieve. Estoy acá por Bomb Shelter de la nieve. A ver qué tiene esta basecilla. Dame la sorpresa. Que tengas un cofre lleno de farmeo. De hecho, antes era así. Yo y de repente me salen cofres llenos de sulfuro. Y yo, ¿what the fuck? Pero no. Este está más cutre que nada. Miren, ahí hay una estructura. Aquí hay una base, vamos a chequearla. Traigo bombas igual. Yo ando buscando bases para raidear. Si ya tienen metal y eso, pues ya me la pienso, porque nada más tengo para una pared. O sea, más o menos 100 oils. Bueno, ahorita no tengo tantas oils, pero sí como unas 70, 60, algo así traigo. Pues vamos a darle, ¿no? Pues total, vamos a ver si podemos darle. Miren, traigo 60, como 75, por ahí algo así tengo aquí. Vamos a darle, a ver si me alcanza con esta base. Ojalá y no me dé la sorpresa y entre adentro ese todo lleno de metal, porque valimos. Vale, se ve piedrita, se ve bueno. ¿Cómo está este rollo? Hay que buscar la entrada, ¿no? Ahí se oyen hornos, miren. Vale, creo que es para arriba. Nice. Ojalá y esté de piedrita. Ah, ya tiene metal, en el centro, entonces. Miren, otra será darle aquí en el suelo, ¿no? Vamos a darle al suelo, muchachos. Capaz que la parte de abajo no la he mejorado y se cae el metal. Y no gasto en esa puerta de metal. Entonces, vale, miren, ya tiene más metal ahí, Pues le voy a dar abajo, ¿no? Vamos a sacar más oils. Como ahí son baratitas las oils. Con unas 5 menas. Ahí están casi 2000 de sulfurito. Entonces, varias. Vale, hay que romper esta, que esta sí no se rompió. Sacamos más oils. Pues bueno, yo sigo rompiendo. No se ve movimiento. Nice. Uy, miren, ahí están los hornos. Ah, tenía escondido el loot. Y sí, miren, el techo, bueno, más bien el suelo es de piedra. Y eso lo tiene de metal el carnal. Pues vamos a reventar. Y de una vez se rompe lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Perfecto. Bueno, está media rara la base. Así que, pues bueno, vamos a darle aquí en el suelo. Bueno, en el techo y suelo, se puede decir que da la parte de arriba. Así. ¡El loot! Vale, ya se rompió todo. Bueno, aquí tiene varios hornos chambeando, que se ve que quiere mejorar su base rápido este men. Mira, ahí tiene una estantería. Vale, acá está el loot. Vamos a ver qué tiene este carnalazo. Bueno, una oil, unas cuerdas. Y aquí algo de curas, armadurita. A ver acá. Bueno, componentillos. No, nada vacío. Y de armas, nada. Bueno, nada, pues no tiene nada este carnal. Ojalá y no tenga encerrado el gabinete en esa de metal de acá al lado, Que es lo más probable. Pero bueno, vamos a agarrar todo esto de los hornos. Y con esto me doy por bien servido. Ojalá y me encuentre uno de puro sulfuro, sería genial. Bueno, tenía mucho metal, que obviamente se concentró en eso, en meterle metal a su base, que es una muy buena estrategia para que no lo raidearan, ¿vale?
Bueno, vamos a subir por ahí. Ah, pues aquí está el gabinete, miren. Pero está abierto. O sea que ni para romperlo. Vale, agarramos el metal. Tenía metal el men. No sé por qué no mejoró aquí. Yo le hubiera puesto una puerta y asunto arreglado, ¿no? Miren, uy, tiene bastante steel, 250. Bueno, aquí ya estuvo bueno esto, ¿eh? Vamos a hacer un gabinete. Bueno, gabinetes de una vez que se haga uno. ¿Qué hacemos? ¿La dejo la base? ¿O la reviento toda? Pues bueno, vamos a hacer algunos códecs para hacer espacio. Y me llevo todo. Nah, ya, ¿para qué gastamos más bombas, no? Pues yo creo que ya nos vamos, chicos. Ya el loot no tiene muchas cosas. Y pues nice, ¿no? A ver, aquí había visto algo. Creo que... Ah, miren, acá están sus mesas, pero ¿qué? Vamos a checar a ver si no tiene un plano ahí medio aprendido. Ah, su mecha, súbete. A ver, que no creo que tenga cofres, ¿eh? Pero, o sea, creo que nada más son las mesas. Pero está medio extraño, ¿no? A ver. Uy, pasos. Pasos. No me lo puedo creer. Vale, ¿qué es eso? Hola. ¿Quién vive? Vamos a ver qué por acá. Será la otra herramienta del gabinete, ¿eh? Como sea, yo estoy haciendo gabinetes aquí en mi inventario. Y vamos a poner uno, yo creo, últimas. ¡Ah, es el dueño, hijo de su madre! No, es el dueño, chavos. Vamos a ver si reventamos esto. Vale, vale. Déjenme ver si yo tengo gabinete. ¡Ah, no se ha hecho! ¡No me lo puedo creer! Vale, vale. Déjenme, lo aguanto aquí tantito. Dejen que se haga. ¡Ah, qué falso esto! Es que tenía lleno la mochila, pero... Miren, lo bueno que está abierto. Bueno, pero no puedo volar, ese es el detalle. ¡Ah, se tarda esto! ¿Por qué no se hace? ¿No hay espacio? ¡Ay, no! Pues ahí hay un espacio. ¡Qué falso esto! A ver. ¡Brinca! Y ese ya cerró el salvaje. ¡No, vamos a tener que hacer un boquete! No me importa. Pues total, ¿no? Bueno, era reventar desde el inicio del gabinete, pero bueno, ya... Total, yo dije, pues igual no hay nadie, pero si viene el dueño. Además hay que estar atentos porque tal vez sí tenga arma en su cuerpo, porque aquí no vimos armas, pero tal vez en su cuerpo sí tenga armas. Vale, se roba bastante aquí el men este, ¿eh? Pero bueno, lo voy reventando. Hay que sacar más bombas, vale. Pues, bueno, pero tenemos que salir, chicos. Es el objetivo, ya lejos de las bombas que gastamos no pasa nada. Lo importante es salir, si no ya valió F todo, ¿eh? Vale, 4. Así que atentos, vamos a voltear, que no se vaya con un santo escopetazo porque valimos, ¿eh? Vale, esa es nuestra salida. Vale, vamos, corre. ¿Dónde está? Ahí viene, ¿eh? Ah, ese anda tieso, creo, ¿eh? Anda tieso. Pero bueno, ya nos llevamos todo lo de su base, su spear, su metal. Nice, ¿no? A ver, ¿qué traía? Ah, no traía nada. Ya venía tieso más bien. Quién sabe, raro, ¿no? Creo que este lo había matado antes de llegar a esta base, pero no pensé que fuera su base, pero creo que sí. Bueno, pues nice, ¿no? Sacamos algo. Y bueno, muchachos, como pueden ver, pues aquí dejaremos este capítulo. No sé, voy a seguir farmeando para seguir juntando cosillas, a ver si podemos raidear más bases por ahí. Tengo algo que decir, la neta estoy medio desconcertado, no sé si sea mi idea nada más o tuve suerte en este server de que esté muerto, haya muy poquita gente. Y miren que es un servidor que es el mapa chico y resulta que, pues sí, está muy tranquilo. No sé si sea nada más mi server y fue una casualidad porque la gente anda ocupada. O realmente algo está pasando con los servidores. O sea, realmente algo, tal vez, y espero que no sea así. Pero esperemos que no se estén vaciando porque esto, pues sí, sería un problema, ¿no? Pero bueno, esperemos que solamente sea mi imaginación. Así que bueno, chicos, como siempre les digo, ¡saludito! Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video.